Los avances de los dos candidatos presidenciales también se miden por el número de caretas de Halloween que se venden estos días en Estados Unidos. Esto es lo que hace desde 1996 el mayor minorista del país de productos para Halloween, que cuenta con más de 1000 tiendas. Según sus datos, el 60% de las caretas que se han vendido son de Obama, frente al 40% de las de Romney. Estas caretas son bastante divertidas, dice este chico. Obama no se ríe tanto, tiene los dientes demasiado grandes. Y Romney parece que está muy gordo. Hemos vendido más caretas de Obama que de Romney. Es divertido porque coincide exactamente con los sondeos para las elecciones. 170 millones de personas celebrarán Halloween en Estados Unidos. Se estima que cada una de ellas gastará para disfrazarse y decorar su casa unos $80, 8 más que el año pasado. La pregunta es, por supuesto, ¿por qué alguien paga más de $20 por una careta de Obama o una de Romney? ¿Para apoyar sus candidaturas o para asustar a alguien? Este es el misterio de Halloween. Stefan Gruber, Euronews, Arlington, Virginia.